noches, amadas familias, Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar con ustedes ya a través de nuestra plataforma de Facebook Live para comenzar nuestro altar familiar. Esta noche iniciamos este seminario de tópicos que escatológicos que nos van a ayudar a entender el tiempo que estamos viviendo. Así es de que prepare su corazón, eh, prepare su biblia prepare su agenda por favor tome atenta nota de lo que vamos hoy a compartir de parte del señor nuestro dios así es de que vamos a dar inicios a, a este servicio y bueno bienvenidos todos los que se están conectando y se van a conectar con nosotros no olvide enviarnos su saludo su petición de oración y también poder compartir el enlace Bendiciones para todos, muy buenas noches. Es grato saber que están ahí conectados, que estamos todos queriendo deleitarnos con la palabra de nuestro Dios. Decimos amén. Vamos a ir a la palabra y vamos a estar en el Salmo 145, desde el versículo 1 en adelante. Dice versículo 1, te saltaré mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará, anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Y decimos amén. Este salmo es un salmo de David. Y David está exaltando a nuestro Dios, como dice el versículo 1. A nuestro rey le está bendiciendo por la bondad y por el poder de él en su vida. Dice, te bendeciré y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Esto quiere decir que David bendecía a Dios siempre. Y en el versículo 2 dice: Cada día te bendeciré. Es cada día, no debes, no de mes en cuando, que bendi, Nosotros bendigamos el nombre del Señor. Es que lo bendi, le digamos al Señor, Señor, te bendigo eternamente y para siempre. Y dice el versículo 3. Grande Jehová y digno de suprema alabanza. David reconocía la grandeza de nuestro Dios como nosotros debemos reconocerle. Por eso debemos alabarle. Su grandeza está por encima de todo. Dios es más grande que los problemas. Decimos amén. Cuando nosotros vemos a Dios más que es grande su poder, por eso los problemas no los vemos tan inmensos, siempre los vamos a ver más pequeños, que es así como siempre lo debemos ver. Dios sobre todo y los problemas pequeños. Y dice, generación a generación se le dará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Es que nosotros, pero también nuestra generación, debe alabar a nuestro Dios, debe exaltar a ese rey grande y poderoso. Es cuando nosotros vemos cada hecho, en cada detalle, por lo mínimo que veamos, siempre, por lo pequeño que nosotros veamos, siempre tenemos que darnos cuenta que la mano de nuestro Dios está ahí para, para nuestro favor. Decimos amén. Y David declara esta exaltación a Dios, a pesar de pronto de estar en problemas. Y es así como nosotros debemos hacerlo. Aun cuando no tengamos fuerza, aun cuando estemos desanimados, alabar a nuestro Dios, eh, bendecir su nombre. Dice: Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Siempre bendecir el nombre de Jesús, del Señor para que nosotros podamos bendecir el nombre de nuestro Dios, qué debemos hacer? Meditar en su palabra, estar todos los días conectados con su bendita palabra, porque es así como nosotros podemos ver la grandeza y la bondad de Dios en cada una de nuestras vidas, en cada una de las familias. Vamos a orar y a consagrar este tiempo. Padre celestial, queremos darte gracias, bendito rey. Por tu Señor misericordia, Padre, hoy te queremos exaltar, queremos pedir que tu Espíritu Santo inunde todo nuestro ser, Señor. Bendecir tu nombre, Señor, es lo que queremos hacer cada día, precioso Rey. Alabarte y bendecirte eternamente, Señor. Padre, gracias, Señor, porque solo tú eres digno de suprema alabanza, solo tú mereces toda nuestra, nuestra exaltación. Padre, hoy queremos ser agradecidos, bendito rey, porque hemos visto tu favor, hemos visto tu misericordia, hemos visto, Señor, tu provisión en cada una de nuestras vidas, pero también en cada una de nuestras familias. Oramos y clamamos, Señor, para que tú tomes el control de este tiempo, Señor. De a partir del día de hoy, Señor, empezamos un seminario, una enseñanza, Señor, donde tú nos estás preparando, Señor, para lo que ha de venir, Señor, en los próximos tiempos. Espíritu de Dios, sopla, Señor. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Padre, gracias por este tiempo, Señor, donde tu presencia nos está acompañando. Espíritu de Dios, sopla sobre cada vida, sobre cada mente y sobre cada corazón y recibe toda nuestra exaltación. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Formame Haz derribar lo que no te agrada Escribe una historia diferente en mí Formame en el silencio que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor, el revo Señor, inúndanos con tu Espíritu Santo. Tenemos hambre y sed de ti. Hey. Escribe una historia diferente en mí Levanta tu voz y dilo Señor, fórmame Y fórmame en el silencio Que todo sea nuevo Y venga de ti Las familias del Señor es para mí un privilegio, una bendición poder estar acá esta noche para edificar eh, su vida, traer la palabra del Señor nuestro Dios, y bueno, también esa edificación de nuestra fe. Vamos a ir de una vez a la palabra del Señor nuestro Dios. Hoy comenzamos eh, un seminario acerca de tópicos escatológicos que nos van a servir a entender el tiempo que estamos viviendo y hacia dónde nosotros vamos. El título de la enseñanza de esta noche, para que usted la coloque ahí, la tenga lista, presta, se llama Conozcamos que está cerca. Conozcamos que está cerca. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Versículo 32. Por favor, prepárese, eh, haga de este seminario un tiempo de estudio, de, de poderse usted concientizar, de crecer, de recibir la palabra de Dios, la revelación de Dios, la enseñanza del Señor nuestro Dios. Dice Mateo 24, versículo 32. Vamos a ir y leemos del 32 al 35. Dice así la palabra del Señor. De la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor, después de que acaba de hablar de las señales de los últimos tiempos, el Señor habla acerca de todas estas plagas, catástrofes, todo lo que va a vivir eh, las guerras lo que va a venir la decadencia moral, dice, y aprendan acerca de la enseñanza de la higuera. La higuera... Es un árbol, digamos, muy común en Palestina, ¿no? Y el brote de sus hojas anuncian la, la llegada, digamos, de, de, la, de las ramas a la hoja de la higuera. Y el Señor toma este lenguaje retórico, esta analogía, esta comparación, y le dice a sus discípulos, después de haber hablado de todas las señales, dice, yo quiero que ustedes aprendan y deja esa tarea. Yo quiero que usted, claro, el Espíritu Santo, cuando vendría a ellos, les enseñaría y les recordaría todas estas palabras. Y dice, yo quiero que ustedes aprendan de la lección de la higuera. Lo que el Señor estaba diciendo hasta... La higuera en la Biblia, la higuera en la Biblia representa la nación de Israel. Siempre que la Biblia habla de la higuera, representa la nación de Israel. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 24. Si usted no puede ir a su Biblia rápidamente, lo importante es que usted tome. Los versículos, los capítulos, los versículos, los libros, apunte, luego usted los estudia en su casa, en su devocional. Aquí en la pantalla va a aparecer Jeremías capítulo 24, versículo 1. Dice así: Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer. El profeta está hablando de parte de Dios de la transportación de la nación de Israel por el rey de Babilonia, cuando estuvieron. Y usa los higos para comparar o representar la nación de Israel. Quiere decir que la Biblia, cuando habla de la higuera, está hablando de la nación de Israel. Miremos lo que dice el profeta Oseas. Más adelante usted va a encontrar el libro de Ezequiel, Daniel, y llega el libro de Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9. Y vamos a ir... Hasta el versículo número 10. Mira lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Oseas capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Está hablando de la nación de Israel. Y dice, como la fruta temprana de la higuera, o sea, o como los primeros higos. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Lo que está diciendo la palabra del Señor a través del profeta es que estos primeros siglos se refieren a la nación de Israel. Quiere decir que cuando... El Señor habla de la higuera, dice, miren la nación. Versículo 6, dice así, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león. Está hablando. De que un pueblo innumerable subió a Israel. Sus muelas, sus muelas son de león. Y dice: asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas. Quedaron blancas. Desnudó a la ciudad de Israel, la derribó y sus ramas quedaron ¿qué? Blancas. Quiere decir que el profeta Joel se refiere a Israel como la higuera. Yo quiero que me preste atención para que usted no se pierda de este mensaje, porque sé que va a bendecir su vida, sé que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas. Entonces, número uno, vemos que en esta introducción, que cuando Dios habla, de la higuera habla de la nación el capítulo 5 el profeta ezequiel en el capítulo 5 versículo 5 nos dice lo siguiente ezequiel capítulo 5 versículo 5 mira así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. Y preste atención, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Ezequiel de Jerusalén, de Israel? ¿Qué es lo que está diciendo? Geográficamente, para Dios, el centro de la tierra es Israel. Por eso dice, la puse en medio de las naciones. Otras versiones dice, la puse en el centro de las naciones. Entonces, vaya entendiendo esta noche, por favor. Quiero que usted comprenda. Esta es una palabra que va a bendecir grandemente nuestras vidas. Escuche, la higuera, dice el Señor nuestro Dios, es Israel. Para Dios, Israel es el centro de la tierra. La coloca allí como el centro de la tierra. Está ahí Jerusalén. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde los eventos históricos... Lógicos, se realizarán, se han realizado y se van a realizar. Por eso el Señor Jesús, escúcheme bien, después de que da todas las señales, usted y yo hemos aprendido de las señales de los últimos tiempos, pero una vez terminan las señales, le dice a sus amados discípulos, a sus hijitos, a quienes él amó aquí en esta tierra como nos ama a nosotros. Es como si les dijera, hijitos, quiero que miren y aprendan la lección de la higuera. Quiero que mire el progreso de la higuera, cómo sale y brota una rama hasta que llega a ser una hoja. Y dice, y esto les servirá para que ustedes viendo la higuera, entonces sepan que mi venida... Así es de que empezando este seminario acerca de estos tópicos escatológicos, es necesario entender los tiempos que estamos viviendo a la luz de la higuera. ¿Y cuál es la higuera? ¿Cuál es la higuera? La nación de Israel, la nación de Israel como tal, no el pueblo judío, sino la nación, aquella nación de los judíos, aquella nación, aquella tierra, la tierra de Israel. Entonces, miremos algunas profecías cumplidas acerca de la nación de Israel para nosotros entender el tiempo que estamos viviendo. Número uno, vamos a entender entonces el tiempo de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Jesús cuando habla de las señales, habla acerca o comienza hablando acerca del tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21. Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos. Y vamos a ir hasta el versículo 20. Por eso le pedí que usted tuviera una Biblia y una agenda, por favor, para que usted entienda, comprenda. Lucas capítulo 21, versículo 20. Mire lo que dice, por favor, preste atención. Lea conmigo la palabra. Trate de no estar escribiendo, hermano, en el chat, de estar ahí. Concéntrese en lo que usted está haciendo para que eh, alguien vaya repitiendo los versículos por si, por si no, no están, pero concéntrese, concéntrese en la palabra del Señor. Lucas 21, versículo 20. Dice así. Pero cuando vieres... Dice la palabra del Señor nuestro Dios. Dice acá Lucas 21. Estamos en Lucas 21. Esperamos que la pantalla está, el internet un poco difícil, lento. Vamos a mirar acá. Vamos a esperar acá que, que esté. Dice la palabra del Señor nuestro Dios. Lucas 21. Versículo 20. Vamos a leerlo allí, en la palabra del Señor suyo. Dice, bueno, ahí, ya, ahí está llegando, tardecito, pero está llegando. Bueno, dice la palabra del Señor nuestro Dios. Ahí está, está llegando. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha... Llegado. Pero cuando vieres a Jerusalén, la higuera, rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21 dice: Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos está enseñando esta profecía que el Señor da? Quiere decir que cuando venga la destrucción sobre Jerusalén entonces comienza a partir de ahí el tiempo de los gentiles. Cuando aparezca esta destrucción, esta desolación, entonces va a comenzar el tiempo de los gentiles. Y esta palabra profética, esta predestinación de Jesús, se cumplió sobre Israel al pie de la letra. Escúcheme bien. El 10 de agosto, 70 años después de la muerte de Cristo, un el 10 de agosto el templo judío fue quemado, fue incinerado por el imperio romano un 10 de agosto. Ahora, esto tiene una coincidencia. Siglos atrás, un 10 de agosto también entonces Nabucodonosor había incendiado el tiempo. ¡Qué coincidencia! El mismo día, pero esto es un 10 de agosto, 70 años después de Cristo, entonces vienen los romanos e incendian el templo y comienzan el pueblo judío hermano a ser oprimido por el imperio romano. El 8 de septiembre... Casi un mes después, Jerusalén fue hollada por los gentiles romanos, quiere decir que esta palabra profética se cumplió. Ahora, esta palabra profética estaba también, escúcheme, hermano, dada esta profecía por Daniel en el capítulo 8. Vamos a ir a al libro de Daniel capítulo 8 y ahí comienza el tiempo de los gentiles Daniel capítulo 8 versículo 13 Daniel capítulo 8 versículo 13 dice la palabra del Señor nuestro Dios así mira entonces oí dice así la palabra del Señor nuestro Dios entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? recuerde que jesús dice y profetiza y dice Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, va a ser pisoteada por los gentiles. Y Daniel capítulo 8, versículo 13, el profeta recibe la revelación de parte Vendrá este sacrificio. En ese año se acaban los sacrificios de los animales, el templo judío es destruido completamente y usted sabe que ahí comienza la iglesia eh, hermano a huir, a huir, a huir, a huir comienza la iglesia por todo el mundo hermano conocido a través de huir ahí comienza el, el, el digámoslo hermano el tiempo de los judíos eh, perdón de los gentiles el tiempo nuestro Ahí comienza el tiempo nosotros. Daniel capítulo, 9, Daniel capítulo 9, versículo número 26. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después... Y después de las setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las desvastaciones. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Eso está profetizado. Ahora, señores, en esta destrucción, preste atención, por favor, porque estamos mirando la higuera, estamos mirando el progreso de la nación de Israel, estamos mirando la palabra profética sobre la nación de Israel. Y la primera profecía sobre Israel para nuestro tiempo. Viene con el tiempo de los gentiles, la destrucción del templo de Jerusalén. Dicen la historia que un millón cien judíos perdieron la vida, un millón cien mil personas perdieron la vida a manos de los romanos. Otros murieron en otros lugares y noventa y siete mil. Fueron tomados en cautiverio. Eso sucedió 70 años. Y ahí comienza el tiempo de los gentiles, el tiempo suyo, el tiempo mío, el tiempo de los gentiles. Ahora, preste atención, por favor, para que no se me pierda. 1917, 1917, siglo 19, 1917 los judíos por derecho vuelven a retornar a su tierra de Israel. O sea, desde 70 años después de Cristo, hermano, es una tierra hollada por los gentiles. Viven puros impíos, paganos, de todas las cosas. Está desolada la tierra. Y hasta 1917, estamos hablando cerquita a nosotros, no sé si aquí hay algunos que me escuche, que haya nacido, no creo en esa época, pero 1917, 1917. Entonces, vuelve, hermano, 1917, vuelve, 1917, vuelven los judíos a la tierra de Jerusalén. En 1948. mamá nació en esa fecha. Mi papá nació en esa fecha. Yo nací en esa fecha, 1948. La nación de Israel se concreta como nación. Ellos reciben el derecho de ser nación. Y en 1967, 1967, entonces pusieron los judíos bajo su control a Jerusalén. A Jerusalén está bajo el control de los judíos. 1967 fue el año en que yo nací. 1967. Ahí, entonces, los judíos ya toman el control total de Israel. Pastor, ¿para qué nos enseña esto? ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? Que el tiempo de los gentiles ya se cumplió. El tiempo de los gentiles con respecto a la nación de Israel. Quiere decir que el Señor dijo, la nación de Israel, presten la lección, presten... Le Miren la higuera. Y estamos mirando, hermano, para saber en qué tiempo estamos viviendo, que esta profecía del Señor Jesús con respecto a la nación de Israel ya se cumplió. El tiempo en que Israel fue hollada por los gentiles ya pasó. Ya terminó. Ya claudicó. ¿Qué es lo que no ha terminado? La plenitud de los gentiles. Una cosa es el tiempo de los gentiles con respecto a la nación de Israel. ¿Me está usted comprendiendo? ¿Me está entendiendo? A ver, se lo trato de explicar de una forma más sencilla. Jesús profetizó y dijo, va a venir un tiempo, un tiempo donde la nación de Israel va a ser hollada por los gentiles. al año 1917, larguito el tiempo, ¿no? 19 siglos, siendo guiada por los gentiles, pero de una forma sobrenatural, de una forma guiada por Dios, porque Dios maneja la historia, hermano, Dios maneja la historia, entonces hace que el pueblo de Israel vuelva, y el pueblo de Israel vuelve como nación, y esa... Y ese, en ese momento, entonces en 1948 es establecida como nación y en 1967, entonces, hermano, ellos son, ya tienen el control de la nación de Israel. Ojo con esto. Otra cosa es la plenitud de los gentiles. Una cosa es el tiempo de los gentiles, otra cosa es la plenitud. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios en Romanos capítulo 11, 25. Romanos 11, 25. Dice así. Porque no quiero, hermanos, Pablo le está hablando a los cristianos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos le está hablando a los gentiles, a nosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una cosa es el tiempo de los gentiles que oyó a la nación de Israel y otra cosa es que entre la plenitud de los gentiles. Quiere decir que en este momento estamos viviendo el llamado, la obra del Espíritu Santo para llamar a los gentiles y tan pronto entre la plenitud de los gentiles. ¿Cuántos no sabemos? Dios es el que lo sabe. Pero apenas entremos la plenitud de los gentiles, el Señor viene por segunda vez y su iglesia se va con el Señor nuestro Dios. Quiere decir que mirando la higuera, el tiempo de los gentiles ya se cumplió cuando la nación de Israel fue hollada por el tiempo de los gentiles. Mire el tiempo que estamos viviendo. Diga conmigo, el tiempo del Señor está cerca. Estamos mirando la nación de Israel. La higuera, número dos. No solo vamos a mirar... La, el tiempo de los gentiles, sino que vamos a ir al libro de los salmos, libro de los salmos, capítulo 102, vaya conmigo, por favor, capítulo 102, salmo capítulo 102, y dice la palabra del Señor así, salmo capítulo 102, por favor. Y vamos a ir hasta el versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Dice así. Vamos a esperar que me llegue acá la señal, pero vaya leyéndolo conmigo allá en su casa. Dice. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación, dice la palabra del Señor nuestro Dios. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Vea, dice 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, de la higuera de Jerusalén. Porque es tiempo de... Y dice, porque el plazo ha llegado. Porque el plazo ha que llegado. Versículo 14. Porque tus siervos aman sus piedras. Entonces las naciones, dice ahí, temerán el nombre de Jehová y de todos los reyes de la tierra tu gloria. Ahora, por favor, preste atención al versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, reconstruido a Sión, a Jerusalén, y en su gloria será visto. Y en su gloria será que? Visto. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. En su gloria será que? Visto. Quiere decir. Que una profecía dice que antes de que el Señor venga, Jerusalén tiene que ser redificada. Ahora, desde que, desde el año 70, cuando fue desbastada, Jerusalén fue reedificada varias veces, pero siempre ocurría la misma suerte: era desbastada ella era reedificada y volvía y la destruían. Pero actualmente Jerusalén es la capital de los judíos actualmente. Y las palabras de el profeta Jeremías capítulo 31 en el versículo 38 Jeremías capítulo 38. Mire tan tremenda esta profecía. Jeremías capítulo 31, versículo 38. Présteme atención. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová. He aquí vienen días, ¿cuáles días? Cuando el Señor esté qué? cerca. Por eso estamos conociendo que el Señor está cerca mirando las profecías sobre Israel. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada Jehová desde la torre de Anel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Garé y rodeará a Goa. Y todo el valle de los muertos y de las cenizas y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. Y mientras, ni destruida más para siempre. Recuerde que hasta que la nación de Israel vino a ser 1917, ellos levantaban y era desbastada. Ellos levantaban y era desbastada. Pero desde ahí en adelante, entonces la nación ha sido reconstruida y nunca más ha sido destruida. ¿Usted ve que nunca más la han vuelto a qué? A destruir. Quiere decir que las palabras del profeta Jeremías hayan cumplimiento en este tiempo porque la nación de Israel nunca más ha vuelto. Así como él dijo, no será arrancada ni destruida más para siempre. ¿Por qué? Porque la ciudad de Israel tendría que ser reedificada para que ahí se muestre la gloria de quién? De nuestro Dios. Fíjese el tiempo que estamos viviendo. No estamos viviendo el tiempo donde Jerusalén era levantada. Y sacudida estamos viviendo en un tiempo donde la nación de israel firme está haciendo que el primer tratado egipcio israel y usted ve que se están siguiendo firmando más tratados Y algo bien sorprendente. En el primer ministro de Egipto dijo estas palabras: Jesús, Jerusalén es la ciudad indivisible. Quiere decir. está cerca. Porque para que la gloria del Señor se muestre, Jerusalén no debe ser destruida y nunca más va a ser destruida. Estamos cerca. Tercer tercera profecía, estamos mirando la higuera. Estamos mirando la qué? La higuera. ¿Quién es la higuera? La nación de qué? De Israel. Número 3. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 34. Recuerde que esta enseñanza va a quedar también en YouTube para que usted la pueda ver. Está ha estado porque ha estado lloviendo, molestando el internet. No quiere que enseñemos la la palabra del Señor. Pero aquí estamos. Isaías ese En el versículo 34 la restauración agrícola y el aumento de la población judía. Vamos a ver la restauración agrícola. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con esto? Póngale cuidado, porque estamos viendo tópicos escatológicos que nos muestran el tiempo en que estamos viviendo y para dónde vamos. El Señor dijo, miren la higuera. Aprendan la lección de la higuera, el proceso de la higuera, la higuera es Israel, hasta que llega la hoja. Asimismo el Señor estará cerca. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la restauración agrícola de Palestina, de Israel y el aumento de la población? Mire, Ezequiel capítulo 36, versículo 34. Ezequiel 36-34. 36-34 dice, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Fíjese que dice y la tierra asolada será que labrada. Recuerde que por muchos años no se podía qué? sembrar allí, estaba desolada. No estaba la nación de Israel. Pero ahora el profeta dice, entonces que va a ser labrada la tierra de Israel. Eso tiene que ver con la agricultura. Y dirán, esta tierra que era asolada, ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y están habitadas cómo ve usted ahorita a Israel No arruinada, no cómo están fortificadas y habitadas Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Présteme atención, amada iglesia, présteme atención a lo que le voy a decir. Mire, présteme atención. Colombia, nuestra nación, en el 2019, en el 2019, cumplió 200 años de independencia. ¿Sabía eso? El año pasado celebramos el bicentenario, 200 años. El año pasado, Israel, desde 1917, cumplió... 102 años. Prácticamente casi nosotros los colombianos. 100 años. Y pregunto, ¿cómo está Israel y cómo está Colombia? Un peladero. No había absolutamente nada. Estaba desolado. Guerra. Ahora ve usted la riqueza de Israel y nosotros le llevamos 100 años a Israel y no le damos por los tobillos. Mire, los pantanos han sido secados, millones de árboles plantados, carreteras construidas, aeropuertos. Es tres veces más. Pero, hermano, mire, entraron con 917 mil personas en el año 1917 y hoy casi son diez millones de personas. ¿Sabe por qué? Porque el incremento y la mano del Señor, por eso dice el versículo 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo la redifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Y dice el versículo 37, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como su, se multiplican las ovejas. <laughs> la población ha crecido, dice hermanos las estadísticas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el Señor está qué? ¿Cerca? Cerca está el Miren la higuera. Miren la nación de Israel. Mire, hermano, estamos más cerquita que ayer. Y por último, le voy a decir algo que usted dirá que tiene que ver esto. Pero el. Vaya conmigo a Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19. Y usted se va a ubicar en el versículo 23. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Dice así, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Cuál? En aquel tiempo, ¿qué le dice usted en aquel tiempo? Ahora, permítame decirle, hermano de la avenida cerca del señor dice ojo con esto mira lea bien la escritura en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria en aquel tiempo habrá una autopista habrá una avenida que va a ir desde Egipto a a Siria, o sea a Israel. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Mire la nación de Israel. ¿Y qué vamos a mirar? A usted le va a parecer esto loco y cómico. Una carretera entre Egipto y Jerusalén. Una carretera entre Egipto y Jerusalén. Ahora, la profecía de Isaías fue pronunciada hace 2680 años aproximadamente. 26 siglos atrás, escuche bien: 26 siglos atrás. Y dice esa profecía que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? cuando el Señor está cerca, dice que será construida una calzada. Otras versiones dice una avenida, una autopista que llevará los egipcios a Jerusalén y de Jerusalén a Egipto. Señores, présteme mucha atención, estoy concluyendo y terminando. Durante 26 siglos jamás se construyó una carretera. Nunca se construyó una carretera. En 26 siglos jamás se construyó una autopista. Ahora mire, permítame mostrarle esto un poquitico en la pantalla, a ver si puedo. Mira, esa línea naranja que usted ve ahí, que le estoy agrandando, es desde el Cairo hasta Jerusalén. En bus se demora usted 13 horas. Y ahora hay una calzada, hay una carretera, hay un túnel de 35 kilómetros donde usted puede ir hasta Jerusalén de Egipto. Qué cosa tan tremenda, ¿no? 26 siglos sin construir una carretera, pero el pozo. inmediatamente se construyera una calzada. ¿Le dice algo a usted esta autopista? ¿Que fue profetizada 26 siglos atrás? ¿Y que durante 26 siglos nunca hubo una carretera? ¿Qué le dice a usted esto? Solo una cosa. Conozcamos que el Señor está qué cerca. Entonces no le hablé de las señales, porque usted dirá, yo ya me sé las señales, dicen que guerras, que hambres, que pestes, que yo no sé qué, que sí se sí, cuándo. Pero una vez el Señor habló de las señales, dijo, miren la higuera. Miren el progreso de la rama tierna hasta que llega la hoja. Así será mi venida, mi regreso. Miren la higuera, miren la nación de Israel, miren las profecías que se están cumpliendo y se han cumplido ya. Estamos esperando el, la plenitud del tiempo de los gentiles y nos vamos con el Señor. Porque la venida del Señor está cerca. Y usted dirá, pero pastor, ¿para qué nos lleva a estas cosas? Porque la venida del Señor está a la puerta, está muy cerca. Porque hemos mirado la higuera. Lo estamos mirando. Tenga esas profecías presentes acerca de la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor. Entonces que esto nos tiene que llevar a estar preparados y esperar muy pronto la venida. Y hemos conocido que el Señor está muy cerca. Ve la época que nosotros estamos viviendo. Ve la generación que usted y yo estamos viviendo. Nuestros antepasados no pudieron ver esto. Porque Israel era desolada, desierta, no era nación. 1917, vuelven, retornan. 1948, Israel es nación. 1967, los judíos toman el control de todo Israel. 1980, Egipto le devuelve todas las tierras y hace el primer tratado y dice, Jerusalén es una ciudad indivisible. Y aparece una carretera que Isaías dijo 26 siglos atrás que sería hecha. Oremos al Señor nuestro Dios. Seguimos el próximo martes con nuestro seminario. Si hay alguna persona que hoy esté por primera vez y usted dice, yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo, yo quiero recibir a Jesús. Amigo. Querido Dios, en esta noche reconozco que soy un pecador o una pecadora, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa e escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y Amén. Precioso Dios, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por esta enseñanza. Y Señor, ayúdanos a estar preparados, Padre, para tu, tu regreso. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia y clamamos a ti nuevamente, Señor, para que tú, Señor, nos des un descanso, que puedas, Señor, tomar el control de nuestro ser y que podamos, Señor, confiar en ti y descansar en tus brazos. Bendice, Señor, este resto de noche. Bendice, Señor, cada familia, Padre Celestial. Y desde ya declaramos, Señor, un día de mañana en victoria, creyendo, Señor, que tú, Señor, cuidas de nuestro sueño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones para todos. Y nos conectamos el jueves a las 7 en punto de la noche. Amén.